vamos a decir colombianos, al grupo heterogéneo de personas que habitan el territorio llamado Colombia. Los que por culpa de Dios, el destino, la divina providencia nos tocó habitar este espacio, nos vamos a llamar colombianos. Cuando diga colombiano nos referimos a eso. Yo no he visto ciudadanos del mundo más cómodos que los colombianos. Somos comodísimos. La ley del menor esfuerzo. Y eso sí, un pesimismo que a las 8 es la cita. Pero ¿para qué llego a las 8 si nadie va a llegar? Entonces nadie llega a las 8. Saber que el país está en una profunda crisis es una redundancia, ¿cierto? Sí, saberlo es una profunda redundancia. Yo propongo que entre todos, o sea, ustedes y yo, entre todos, echemos de para atrás y busquemos las razones por las cuales el país está como está. Sí, lo que para llegar a decir, no, es que lo que pasa es que no. Vamos atrás. ¿Por qué? Debe ser que no hemos asumido nuestra propia identidad. Volvamos atrás. Ejemplo, primer problema grave. Es que lo que nos enseñan a los colombianos no tiene que ver nada con las necesidades que tenemos los colombianos. ¿De qué le sirve a uno saber que sustantivo es la palabra que como el Congreso agrupa personas, animales y cosas? ¿En qué sirve eso? ¿De qué sirve saber que debajo cabe con contra, debe, hacia, hasta, para, por, según, sin, son, sobre, tras, sobre, condiciones de palabra? Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve eso a la convivencia ciudadana? A mí me parece que el primer problema es que uno llega al colegio y la profesora, silencio, sentarse, pararse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, arriba, media vuelta, alinear, ¿de qué le sirve a uno saber que hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, aluminio, hierro, cobalto, cobre, zinc, estaño, vanadio, cromo, manganeso? ¿Eso de qué le sirve a uno? Que hay 105 elementos químicos, ¿de qué sirve? ¿De qué le sirve a uno saber que Laurencio descubrió el Laurencio? Que 8 es el número atómico del oxígeno. ¿De qué le sirve a uno saber que hay gases nobles y hay gases inflamados? Nosotros no sabemos si somos mestizos, si somos españoles, si somos... Y sin embargo seguimos rindiendo un tributo y un respeto a esa clase alta dueña del poder. Nosotros nombramos funcionarios públicos. Funcionario público es para que le funcione al público. Y terminamos haciéndole venias. Es decir, todos sirviéndole a ellos. Es un absurdo. El país es una gran finca. Una gran finca. En la cual habitamos todos y por constitución tenemos derecho a un nombre, a una nacionalidad y somos dueños de la soberanía. Nosotros decidimos qué hacer con este territorio. Elegimos a un mayordomo. Entonces nosotros abrimos licitación, por decir así, a un agregado. Abrimos una licitación y uno elige. Y resulta que lo nombramos para que la vaca diera más carne, para que la gallina diera más huevos, para que el petróleo fuera rentable. Y se roban la gallina, matan los huevos, matan la vaca. ¿Dónde está la plata que están sacando en Yopal el petróleo, la British Petroleum Company? ¿Dónde está esa plata? Y los colombianos aquí. Porque no asumimos esto. Porque como esto no es mío, no hay una cultura de la propiedad. Uno baja el vidrio y tira el papel porque como esto no es mío. Entonces uno les dice, hermanos, hay que ponerse en la onda de transformar el país, de cambiarlo. Y dicen, no, es que no hay líderes. ¿Ustedes qué están esperando? Que vengan a solucionar el problema que somos nosotros mismos. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Porque el problema de los colombianos somos que no tenemos una conciencia colectiva. Tenemos una posición cómoda e individual ante la vida. Cómoda. El problema soy yo, me salvo yo y el resto friegues. Ah, pero ¿cómo se hace? Hermano, empiece a ser cívico, mínimamente cívico. Pero si la tía, pues es un compromiso de todos. El bienestar general es un compromiso de todos. Y si seguimos así, nos hemos enfrascado. Esos de la clase esa que creen que nosotros tenemos que seguirle rindiendo tributo. Así como nuestros antepasados indígenas le rindieron tributo a los españoles porque llegaron acorazados y en caballo. Es posible que la solución de la crisis nacional venga de allá mismo, de los que la han provocado. ¿Es posible? No, es que no hay líderes. ¿Cómo que no hay líderes? Si somos más de 30 millones contra esa franja pequeña. Es una franja muy pequeña que se ha apoderado de los medios de comunicación, se ha apoderado de todas las cosas. No hay sociedad civil porque no nos hemos dado a organizar centros de estudio, organizar grupos de estudio, inquietarnos por el problema. Yo sé cuántos aquí habrán hecho uso de la tutela.
La tutela es una vaina peleadísima, un instrumento en el cual cada ciudadano tiene derecho a pelear contra ese Estado. Los colombianos deberíamos mirar el Estado así, y lo tenemos que mirar es así. Por favor, no instala teléfono en mi casa. Eso es una obligación. De sus impuestos sale la plata para que el tipo tenga carro, automóvil, escolta, seguridad y sueldo para que me instale el teléfono. No es, ay, por favor, concejal. Así, yo le consigo unos botitos, usted me va a favor y me... Tenemos el orden al revés. El orden está establecido al revés. Porque nos hemos comido, como no sabemos quiénes somos, nos comemos las ideas de los medios. Sin saber en el fondo cuál es la campaña de cada uno, qué propone cada uno. Después de esta madreada, de esa clase corrompida que dirige, ¿dónde están tantas? Entonces, ahora respondo yo. Yo no sé, la tarea es muy larga, ¿no? Es curioso, vea, los bogotanos todos se rebelaron contra la clase política tradicional y eligieron un alcalde diferente, un tipo que se ha bajado los pantalones y ha mostrado la cola. Ese tipo es diferente, tráiganlo. Y ahora todos, ah, ese man tan diferente, ah, sí, man. Y en cambio los otros alcaldes se pavimentaban y llenaban de cemento y hacían puente y ese man nada. Así estamos. Porque que este país entiende que el desarrollo es cemento. Usted sabe que en este país nos venden todo, ¿no? Uno le vende y le meten por la boca, por el estómago, por el televisor, la valla. No, de mí es inteligente, la bote, no, de mí, lo vendieron mejor. Y uno, ay, debe ser y bote. Álvaro Uribe Vélez, lo mejor, Álvaro Uribe, bla. No está bien con los medios, entonces imagino que me van a decir, no, pero es que Santana, pero es que va a ese caso encima un elefante y no ha hecho obra. ¿Para qué queremos 8 vías, hermanos, si nos agredimos? ¿Para qué? ¿Para qué carros a toda velocidad para agredirnos? ¿Para qué? Porque ellos no entienden que la labor de Antanas es una labor más educativa que constructiva. Deberíamos entonces los colombianos emprender una labor de decirnos a nosotros mismos qué es lo que necesitamos, ¿eh? Entonces hay que asumir, a mí me parece que esto es muy importante, ustedes asuman. Si nos seguimos enfrascando en las discusiones que nos propone la clase esa, ahora la discusión, al principio del gobierno fue si sabía o no sabía. Se polarizaron las familias, se dividieron los noticieros, se dividieron los periódicos, si sabía o no sabía. Y mientras nosotros estemos quietos respecto a la reacción de esa clase, pues van a seguir allá. Van a seguir haciendo lo que quieren, distribuyendo la plata como quieren, distribuyendo los contratos como quieren, distribuyendo nuestro bienestar como ellos quieren y nosotros de brazos cruzados, sin hacer ninguna propuesta. Lo que estoy diciendo es que si ustedes no reaccionan, por ejemplo, y hacen uso del voto, vuelven y nos imponen otro tipo, ¿cierto? Pero no, pero nosotros seguimos así, en este absoluto cruce de brazos. Yo quiero que a nivel como de moraleja, que lo único que les quede a ustedes son dos cosas. Primera, que si no reaccionamos, ustedes jóvenes, y asumen el control de su propio país, con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso, para bien, sigamos, cerremos y vámonos. Sigamos mirando allá al país y nosotros mirando para otra parte. Y segundo, el artículo 11 para nuestra Constitución, para vergüenza nuestra Constitución, dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa vaina. Que una constitución de un país diga eso. Es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel. Uno dice, no, pues los que viven aquí son unas bellezas. Bueno, entonces, dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Saben qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10-2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Listo. Con ese artículo, con ese, que nos aprendamos. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias.